Bueno, hola a todos y todas. No sé si el vídeo que habla del concilio se ha escuchado o no. Bueno, contamos un poco lo que es el concilio de Libre, que es esta iniciativa que estamos haciendo con la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada, con la Oficina de Software Libre de la Universidad de Compostela. Ok, muchas gracias, Pablo. ¿Se oye bien? Ok. Bueno, como bien ha dicho Pablo, soy Juan, soy estudiante de la Universidad de Granada y además trabajo aquí en la oficina de software libre, soy estudiante de ingeniería informática. Y vengo a dar esta charlilla, breve charlilla, taller, sobre cómo crear carteles con LibreOffice. La charla, como bien han dicho, surge de la idea de crear un cartel como básico, ¿vale? Para poder usarlo en todas las charlas. Como crear un modelo y sin que se pueda usar para todas las charlas. También Pablo tiene razón diciendo que no somos gente real. O sea, ya sé que si alguien tiene un lugar, pues a lo mejor me puede matar, pero esto de lo que es ser un informático me parece maravilloso y perfecto que se haya probado. Y sustituirlo. Así que voy a empezar la charla, ¿vale? Lo primero voy a empezar presentando más o menos lo que es LibreOffice. LibreOffice es un paquete de software de oficina libre y código abierto que está desarrollado por The Open Foundation. ¿Qué es un software de oficina libre? Porque software de oficina libre son el software más básico que nos encontramos sobre los ordenadores, ¿no? Que es para lo típico de crear documentos, crear presentaciones, crear tablas de cálculo. ¿Se está poniendo un sonido? ¿Un segundito? Espera. Ya. Y LibreOffice pues sería la cara de software libre de este tipo de programas. O sea, lo contrario a, por ejemplo, el Word que tenemos en Windows, pues sería LibreOffice. Voy a hablar de las ventajas que nos ofrece, LibreOffice frente a todo lo mismo. Lo primero, con un software rápido de poca carga para el ordenador. Casi siempre esto pasa con todos los software libres. La mayoría de los software libres suelen ser más rápidos que los privativos y suelen tener poca carga en la memoria RAM. Sufre actualizaciones regularmente. Tiene básicamente unas dos al año, mientras que, por ejemplo, otro tipo de software como lo de Microsoft, el de toda la vida, ese tiene una actualización más o menos cada tres años. Entonces, bueno, actualizaciones gordas, me refiero, no actualizaciones de pequeñas actualizaciones, sino actualizaciones intochas. Esto suele tener dos por año, entonces. Eso siempre viene muy bien. La compañía es transparente en cuanto a la seguridad, esto es muy importante porque tú, en la mayoría de programas privativos, cuando lo actualizas, no envían nada, simplemente no te envían nada, no tenían por qué lo están actualizando. A no ser que te rebusques notas de versión y tal y cual, pero no te explico que hay un problema de seguridad. En el caso de LibreOffice, cuando hay un problema de seguridad y una actualización para la seguridad, suelen explicarlo. Funciona en cualquier distribución de Linux, Windows y Mac. Literalmente, o sea, lo podéis instalar donde os salga de la nariz. Se puede instalar en cualquier distribución y, por ejemplo, en Windows 95 se podría instalar, o sea, en lo que hay. Vale, puede manejar archivos grandes con muchas imágenes. En la mayoría de software, cuando tú abres, por ejemplo, un documento, ¿vale? Un documento que tiene muchísimas páginas y muchísimas imágenes, eso no lo carga, o sea, sería muchísimo rato, o no acaba por explotar. Al tener, como hemos dicho antes, menos carga en la memoria RAM, es más fácil que lo cargue,
O sea, en un peor dispositivo va a cargar mejor este documento que uno de aquí. Los formatos son abiertos, esto es muy importante, porque luego algunos software privativos nos dicen que tienen formatos abiertos, pero esos formatos abiertos son realmente falsos porque usan librerías que no son abiertas, y al final si lo abres con un programa abierto no funciona bien, porque no usa funciones que no funcionan bien. Entonces, esto es totalmente abierto, estos archivos se pueden abrir con cualquier programa de lectura y funcionan siempre. Se puede instalar plugin, le puede dar media extensión para ampliar lo que pueda hacer el software en concreto, y el precio, evidentemente, al ser libre, no tiene ningún costo. Pues a mí me encanta los plugins, todo lo que he dicho antes, muchísimas gracias. Aunque ahora me explicaré de dónde se va a pedir un error. Porque no se me pasa. Vale. Como esto vamos a hablar de concretamente de imagen. Bueno, de imagen. Vamos a hablar de cómo hacer un cartel. Para el cartel yo uso la imagen, yo no he pintado nada. Pues lo primero sería presentar las Creative Commons, que ya hablo de esto, claro, creo que hablo de esto Jesús de la Rey Juan Carlos, en su charla de la semana pasada. Entonces voy a hacer una breve explicación y ya está. Supongo que la David está la siguiente subida, así que se explicará esta. Básicamente, el Creative Commons es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el acceso a internet y intercambio de cultura. Desarrolla un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter gratuito que facilita al usuario y compartir tanto la creatividad como el conocimiento. Básicamente, una empresa de cine que lo que ha hecho es crear. La imagen esta que sale aquí, que son los diferentes certificados que se pueden poner a la imagen, al software, a lo que sea, y tienen por diferentes permisos. Yo, por ejemplo, las imágenes que he cogido tienen el Creative Commons que se puede comercializar, puede hacer todo, pero no hace falta decir que eres el autor, no hace falta nada. O sea, es totalmente abierto. Y por último, en la presentación esta que estoy haciendo, aquí pongo cuatro plataformas donde se pueden encontrar imágenes libres, como son. Perdona, no me sale la presentación. Pero te sale la cámara. Que prueba entrar y salir de nuevo, es que aquí va a pasar. ¿Qué pregunta es esa? No, ninguna de las dos. Prueba entrar y salir, es que. No sé si es por eso. A mí me ha pasado, es por eso. A mi compañero también la ha pasado entrar y saliendo. Sí, suele ser cosa de ti, sino tuya. Porque prueba y si no, pues no, la verdad es que tampoco puedo seleccionarlo de ninguna manera porque se pasa de salir. Bueno, volviendo al tema. Son plataformas de imágenes, ¿vale? Aquí podemos encontrar diferentes plataformas donde especifican cuáles son los permisos, la licencia que usa. Y me he puesto un par de cuatro ejemplos. Está Wikimedia Commons, CC Share, Flip y Pixabay. O sea, aquí por otro lado hay muchísimas más páginas que especifican la licencia que usan y todo esto. O sea, yo por ejemplo la saqué de Pixabay toda la imagen y estupendamente. O sea, me miraba qué permisión tenía, qué podía hacer y qué no podía hacer con la imagen y podía hacer de todo. Así que voy a empezar ya con este breve taller y lo que vamos a hacer es recrear el cartel que he hecho para la presentación. Vale. Según vídeo que se me pasa aquí. Voy a salir de aquí. Vale, pues abrimos. Sería lo primero, abrir el LibreOffice Pro para hacer los dibujos. Esta es la interfaz que tiene, una interfaz sencilla, bastante sencillita, y se pueden hacer diversas cosas, como por ejemplo lo típico, pintar
flechitas, tiene aquí para poner caritas, más cosas, un corazón. Colocar, yo sé, poner una típica forma geométrica y de este tipo de cosas, ¿vale? O sea, esto es lo típico, relleno de colores y... pues diferentes tipos de cosillas. Lo típico de los programas de edición. A ver, estos... Ya se metió otra vez. Madre mía, con los míos. Qué peligro. La interfaz que tiene es súper simple, como... la interfaz que tiene es súper simple, como se puede ver. Y eso, vamos a intentar recrear el tercero. ¿Estaba todo más o menos ubicado? No había sorpresa. El tercero que vamos a intentar recrear es de aquí. ¿Vale? El de ejemplo. Y voy a intentar más o menos, mientras que luego se van viendo cosas de cómo se hace el tercero. ¿Vale? No tiene nada complejo. Oh, vale. Vale, pues para empezar vamos a empezar con el fondo, con la presentación. Si no veis la presentación, cerrad y abrí el DC, que es que el problema del DC, no es problema de ellos. ¿He organizado ya? Voy a empezar explicando cómo hacer el fondo. Nos vamos a página, y en página nos vamos a las propiedades de la página. Y aquí en fondo, en mapa de bits, podemos insertar imágenes. ¿Vale? Yo tengo una imagen que es de una placa base y la usaríamos como fondo. Entonces añadimos la placa base. Y ahí está. Esta que es la del fondo. Aceptamos y ya estaría añadido, ¿vale? Esto sería el fondo de la lista. Os predefinido viene con márgenes, pero los márgenes se pueden quitar donde mismo estábamos, en página, propiedades, en página, aquí, y ponemos los márgenes en cero y ya estaría todo. Aquí, en cero y en cero. Y ahí ya tendríamos puesto el fondo. Con control y la rueda, pues aumentamos la rueda de ratón, aumentamos el tamaño en el que damos las cosas. Yo lo he cerrado y se va constantemente. No puedo solucionarlo. Esto es un problema de servidor. Yo no puedo hacer nada mismo para intenten organizarse por Trove o con la aplicación del lector. Es que está fácil. Escríbelo tú. Vale, lo escribo yo. Escribo yo. Porque no puedo estar tampoco en el servidor. El caso. Por ejemplo, aquí he descargado la imagen del robot. La imagen del robot estaba en Pisador. Entonces. Lo arrastraríamos y ya está. ¿Vale? Aquí, en la izquierda, se ve cómo se vería el cartel. Aquí es como lo estamos haciendo. O sea, da igual que sobresalgan cosas. Porque es como lo estamos haciendo nosotros. Entonces vamos a meter aquí al señor robot, que es donde va a ir nuestro título. Vamos a meter a los señores pingüinos, que son las tres oficinas de software libre. Y vamos a hacer aquí los pingüinos más chicos. Los ponemos en la esquinita como en este, en el cartel original. Y esto lo podemos aumentar de tamaño, así. Vale, ahora, por ejemplo, ¿cómo rotarlo? Pues para rotarlo es tan fácil como clicarle otra vez y se pone verde. Y clicando aquí, en la esquinita, gira. Vale. Si queremos algo más específico, un grado específico, pues clicamos. Y bajamos por aquí y en giro aquí tenemos los grados.
Ay, está mi cámara en uso. A ver, aquí, en giro, tenemos los grados, ¿vale? Entonces, si cambiamos aquí los grados, pues está posicionando aquí. Lo ponemos en D. Se pone esto. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es coger al robotito, para que sea más grande. Lo giramos un poco. Así. Lo giramos un poquito. Y lo vamos. ¿Vale? Aquí en los pingüinos. Vamos a ampliar un poquito. No vamos a ampliar. Vamos a añadir los logos de... vamos a añadir los carteles de las diferentes universidades. Por ejemplo, la de Juan Carlos. Aquí. Hacemos el cartel pequeñito dándole... Uy, se movió. Dándole a la esquina. Hacemos pequeñito. El problema de las imágenes, que son transparentes, las imágenes vectoriales, es que si clico fuera, clico la imagen, si clica fuera donde hay algo dibujado, clica en lo que hay detrás, ¿vale? Y le ponemos, bueno, vamos a borrar esto aquí. Vale, ya tenemos el primer signo. Ahora ponerse. Y hacemos la imagen. La competencia de Madrid aquí y después por último la oficina de seguridad de la Universidad de Lima está aquí en uno, este sí, aquí y aquí con porque nosotros como no tenemos el escudo de la universidad tenemos que como dato curioso, si cogemos desde aquí y arrastramos hacia abajo, le damos la vuelta, digamos, ¿ves? Y se nos da la vuelta. O así, bueno, y por los lados pasa lo mismo, lateralmente pasa lo mismo. Entonces, podemos rotarlo desde aquí derecho a rotación, donde está la vuelta, y así también lo podríamos rotar. Vale, entonces, al cartel pues le faltan un par de cosas. Lo primero, casi todas las charlas, pues lo que tienen es un título. Entonces, para poner el título, aquí arriba hay una A, que eso es para hacer cuadros de texto, le clica y crea el cuadro de texto arrastrando. Vale, entonces escribo, vamos a poner charla. Esto es un ejemplo muy ejemplar. Jeje. Ese es el título de la charla que estamos haciendo de cuenta. Y lo que hacemos es, aquí a la derecha se va a abrir, cuando estamos con texto, una serie de opciones. Pues básicamente, a mí me gusta por ejemplo mucho una letra que es la de Linux Divertime Display. Esta me encanta. Entonces voy a poner esta y le voy a aumentar el tamaño, a ver con 30 cómo se ve. Vamos a poner un poco. A ver, 40. O 50, ¿eh? Esto funciona igual que los cuadros de imágenes, lo estiramos. ¿Queremos centrar el texto? Pues aquí también está la opción. Centramos el texto. Y eso.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pues, poner un efectillo o algo, ¿no? Si esto se puede poner varios efectos, cogemos desde aquí. Si clicamos, hacemos en el cuadro de texto, creo. No, aquí. Editar estilo, nos salen mogollón de opciones, ¿vale? Aquí son un millón de opciones que tenemos de diferentes tipos, pero vamos ya a lo simple. Que es coger aquí, le añadimos sombra, para empezar, y le vamos a cambiar el color y se lo vamos a poner en marroncillo oscuro. Y el fondo y el, la sombra está ahí, así que nos vale. Bueno, vamos a poner un poco más rápido. ¿Vale? Y ahora vamos a colocar el típico, siempre en casi todas las tablas, la imagen, un logo, de algo se está hablando, ¿no? Pues vamos a colocarle una imagen para hacer como que sea una imagen de fondo. La arrastramos, esta es nuestra imagen, y se la vamos a colocar al robot en todo el pecho. Así. Ok. Vemos que está girado estos grados, así que vamos a copiar los grados y se los vamos a poner también en la imagen para que estén rotados para. Y voy a volver a silenciar. Muy bien. Así que lo juntamos un poquito. Y después nos falta, pues, alguna manera de decir la fecha, ¿no? De lo que estamos haciendo. Habrá que informar de cuándo son nuestras maravillosas charlas. Esto es un ejemplo muy importante. Pues, lo vamos a hacer con un bocadillo de texto, que como menos una imagen que es libre, que creo que también hay bocadillo de texto aquí, así tampoco, no creo que por qué. O sea, podríamos haberlo usado de aquí. Pero ya aquí está, descargado, por lo menos. Lo ponemos. Vamos a instalar un poquitín. Y le vamos a colocar un cuadrito de texto. Uno. Si no me dejan, ¿no? A ver. Así. Y colocamos un cuadro. Ya vamos a ver. El día. Yo qué sé, vamos a ver. El 23 de. Junio de. Bueno, RD porque va a ser este año, y tampoco importa. Por Perico. Vale. Vamos a coger y vamos a centrar esto un segundito. Así. Uy. Así. Y. Así. Vale. Así que esto sería. El cartel más o menos de aquí. Voy a explicar un par de cosillas más porque renta explicarlo. Podemos, por ejemplo, como en todos los programas de este tipo, mover imágenes hacia adelante o hacia atrás, superponer. Por ejemplo, esta imagen está superpuesta al robot. Son dos imágenes diferentes, está por encima. Esto se hace en propiedades, en organizar, traer al frente, traer, enviar atrás. Si enviamos, bueno, lo voy a enviar atrás porque si no luego lo tengo que coger y voy a traer como muchas cosas. Pero, pues, si le damos a traer, enviar atrás, pues seguiría el error. Se ha enviado atrás el robot. Si nos vamos al robot y le damos a organizar y lo enviamos a este atrás, nos aparece todo encima. Se entiende. Por último, voy a enseñar, porque hicimos también otro logo que era para hacerlo de manera horizontal. Entonces, ¿cómo lo hacemos horizontal? Pues muy fácil, vamos a la página, a propiedades, en el formato, bueno, orientación. Horizontal, si necesitamos un tamaño crítico, porque sea para un vídeo de YouTube, para una página web, para el Twitter, lo que sea, pues ponemos los centímetros necesarios. Y bueno, yo en principio lo voy a poner así en horizontal. Entonces se ha puesto al cambiar de digo el margen, pues vamos a poner a 0. Y 0. Ahí. Y voy a enseñar algo que me parece interesante, que es que. Antes, no, estamos haciendo una plantilla, ¿vale? Supongamos que esto es la plantilla original, es así de feo, ¿vale? Pero es así la plantilla. ¿Qué podemos hacer para cambiar las cosas rápidamente de las imágenes? Por ejemplo, imagínate que el robot queremos cambiar. Cuando le hacemos clic derecho, tengo otro robot recortado, ¿vale? Pues voy a poner el robot recortado. Fijaros que este tiene bien, el otro no va a tener bien. Le damos a reemplazar.
está el abrir y se va, claro, se pone al mismo tamaño de lo que tenemos, por eso está tan estirado el tío. Vamos a moverlo así un poquito, vamos a hablar, vamos a quitarle el volteo así y lo vamos a así. Y fijaros que este no tiene nada, es que es otra imagen que se ha reemplazado. Y ya, ahora voy a poner un monográfico. Entonces, vamos a colocar, vamos a hacer el cartel horizontal, más o menos. Vamos a colocar los pingüinos aquí. Este de hablar. El texto, vamos a dar un poquito para acá. Y esto es la imagen que la vamos a colocar. Vamos a poner esto aquí. Y ahora tenemos el cartel. No he puesto me lo he olvidado aquí, pero porque como vamos a moverlo. Esto sería básicamente cómo sería el cartel pues ya horizontal. Tenemos lo mismo, el mismo formato, el robot, los pingüinos, tal y cual. La utilidad de la capacidad de reemplazo. Por ejemplo, la imagen que pone Sample, la hacemos clic, si me deja, la hacemos clic, le damos a reemplazar y vamos a poner, por ejemplo, que la charla va a ser de Denis. Pues colocamos, le damos a reemplazar y se va a poner una imagen de Denis. En plan, de la imagen que pongamos, se reemplaza por el mismo tamaño que está, entonces cogemos, lo reestructuramos un poquito y ya está. Le damos el pingüinillo de Denis. Te da un poco de mal rollo, pero vas a los tiendas transparentes, parece que te va con, pero no muerto, vivo, no muerto. Vale. Y ahora, ya por último, voy a explicar cómo exportar en diferentes formatos. Bueno, lo primero, cómo guardar el archivo. Si damos aquí a guardar, pues se guardaría, guardar como, pues lo guardamos donde nos dé la gana. En los diferentes formatos que hay aquí. Para exportar la imagen, aquí en exportar, y lo podemos guardar de diferentes tipos, por ejemplo, como un JPG. Vamos a guardarlo como un JPG. Eso mismo. Prueba. Vamos a guardar como prueba. Ay, no, estoy buscando pruebas, no estoy guardando. Guardar y aquí nos sale el tamaño que queramos guardarlo, la resolución y la calidad. A más calidad, pues evidentemente será mejor, pero el archivo va a pesar. Eso siempre hay. Aceptamos y aquí se nos ha debido guardar el cartel. ¿Ves? Aquí está el JPG, que está el cartel que hemos hecho. ¿Cómo exportarlo como PDF? Que puede ser también interesante. En archivo. En vez de exportar, exportará, exportar PDF. Aquí nos van a instalar las opciones de los PDF y lo exportamos. Y aquí tendríamos el archivo en PDF. Voy a exportar. No sé dónde he pasado el vídeo. Exportar. Efectivamente, no guardo un sitio que no hay. ¿Dónde estoy? Ah, sí. Y aquí estaría el PDF. O sea, en formato PDF. Y eso sería todo de cómo he hecho el cartel y cómo podía hacer cartel. La idea de esto era que también se viera las diferentes utilidades que tiene LibreOffice. Aparte de hacer documentos, o de hacer. O hacer tablas de cálculo, o hacer presentaciones. O sea, también se pueden hacer cosas como edición de imágenes fácil. Podemos editar imágenes, claro, ya no con LibreOffice, pero sí se pueden hacer edición de imágenes. Esto es para nivel usuario absoluto. Se pueden hacer para gente que maneje con otros programas como GIMP, que por ejemplo se usa. Aquí, por ejemplo, podemos usar GIMP porque podemos darle a editar imágenes.
creo que se podría editar con herramienta externa. Entonces, a ver, ¿sí? Ahí. Editar con herramienta externa, si le damos a Briscoe, programa de manipulación de imagen, de G, que no voy a explicarlo, simplemente voy a enseñar. Esto ya es un programa de Photoshop, pero en formato libre. Es bastante completo y tiene muchas herramientas, pero como idea. Como escriba por aquí, me diga por micrófono y ya no puteo. Ah, sí, la grabación la vamos a colgar, claro, claro. Sí. De hecho, la estaba grabando mi compañero. La colgaremos y la subiremos cuanto antes. Se subirá así en todo. En el mismo web donde estaba embugada la charla, ¿eh? Sí, también aparte, donde mismo está la charla, vamos a poner el enlace. Solemos, por lo menos en la oficina de los agujeros, solemos hacer eso. En la misma página donde subimos la charla, en plan de cuándo se va a hacer la charla, de qué va. Y todo eso, de cómo. Bueno, es que tengo en cuenta. En la misma página se subirá el enlace. Y ya está. O sea, una pregunta, ¿has comentado lo de las imágenes que tienen contenido derecho? ¿Cómo tenerlas? Sí, lo he explicado. Está aquí toda la presentación. Pero aparte, la semana pasada se dio una charla sobre Creative Commons, ¿vale? Que seguramente se subió y si no está subido, seguramente lo subo. Pero lo dio Jesús de las de Juan Carlos, ¿no? Pero supongo que se subirá de todas maneras. Aquí está la diapositiva de hecho, Creative Commons. En este caso, las imágenes las he conseguido de estos sitios, en esta página web, que si queréis os enseño una página web en un segundo, por ejemplo, Pisabay. Sí, claro. El vídeo seguramente este en directo. Aquí, por ejemplo, estos pisabytes, ¿no? Porque estamos una imagen aquí. Y aquí, por ejemplo, pone pisabytes gratis para usos comerciales. No es necesario reconocer. Si le da pisabytes, en este caso, esta página te explica qué está permitido, qué no está permitido. Y ya sabéis qué podéis hacer o qué no podéis hacer. Pero yo voy con ya, o sea, la mayoría te ponen la licencia que tiene, puedes buscar la licencia por internet y te informes. Ya, así lo continuamos. La cámara es algo. Si me acuerdo que voy a traer un nuevo y una probabilidad. Ah, mira, está Jesús. Antes de la charla ya podéis entrar en los sitios para llegar a registrar el libro y cómo controlar la licencia. El vídeo de la mano también es etiqueta ya. Con toda la información sobre si me dio la etiqueta, pero ya está disponible. ¿La baja si crees? Muchas gracias. ¿Te ha quedado lo que ya ha dejado? Claro, para dejar, no son todas las cajas que tienen aquí instaladas. ¿Te acuerdas que tienen lo mismo de materia actual? Sí. Pero es verdad que en todas las cajas de los que tienen, pues no importa si la usan. Y eso lo vamos a volver a ver en todas las cajas que estamos viendo. Ah, mira, acaba de pasar Jesús el enlace de una charla para informarlo de todo eso. ¿Qué pasa? Muchas gracias por haberme escuchado este debate. Espero dar un par de salidas más, aunque sea porque tengamos prácticas para la oficina. Y muchas gracias por querer informaros y este tipo de cosas. Bueno, también quiero dar las gracias a. Hola. Es que estoy aquí al lado de Juan. Y quiero daros también las gracias en nombre del Concilio de Olibre. Muchas gracias por unirnos, que hay un montón de gente que se ha, que
si se ha gustado. Un placer siempre hacer colaboraciones con otra oficina de software libre, con otras universidades, y que recordáis que de la oficina de software libre de la universidad estamos a vuestra disposición para lo que necesitáis. Y bueno, vamos a darle un aplauso por la presencia desde aquí a Juan, y voy a darle también un aplauso virtual desde ahí, escribiendo en el chat aunque sea, y a ver si en el futuro ya organizamos algo en presencial, a ver si podemos organizar en conjunto, nos vamos a Madrid o lo que sea, es y eso. Organizamos algo guay. Ahí, ¿te acuerdo? Pero te voy a cerrar. Muchas gracias. Sí. Un aplauso.